Guillermo para Clemente. Ameli. A Caudet. Burdizo pegó en Chacha. Así está Montenegro. La pelota de Mascherano para Claudia. Usain otra vez levanta. Viene Caudet habilitado y libre. Se apoyó mal. A buscar Vargas. Plancha del colombiano. El turco que pone la parada. Amarilla para Vargas. Está firme el fondo de Boca. Ahí la falta. La falta de Vargas. Le va a pegar Caudet. Ahí está Chacho con el centro. Nasuti que no. El flaco Schiavi que sí. Caudet que mete. Para mí está habilitado Ameli. Ya está. Viene López. ¡No! ¡No pudo! No pudo López. Parecía que entraba en la perspectiva. Así está González. González que mete. Nasuti le erra. Caminagui que viene. Si no hubo penal contra López, pegar el palo. Para mí hubo penal contra López. Lo toman, lo agarran. Eso es lo que dice López. Digo, si es riguroso Baldassi, en cualquier momento va a cobrar un penal. Alguna vez Vargas, aquí, a ver, veamos, es que había a Maxi, lo baja del hombro. Para mí, claro, penal. Pero lo baja del hombro, es penal clarísimo. ¿No me creíste en el momento que te lo dije? Sí, cómo no, pero estaba esperando la petición, fue penal. La orden del juez, el segundo tiempo en marcha. Schiavi que va rechazando. Ahí están Barros, Esqueloto y Rojas. La devuelve Usain, le pifió en la mitad de la cancha Villarreal. Va sacando López. Aquí está Luis González. El caño se lo come Clemente Rodríguez. Agarrón de Vargas. Falta, sí señor. Muy peligroso. Se va. Se va. Está amonestado. Se tiene que ir. Expulsado Vargas. 22 segundos. 20 segundos. Arriesga. Y lo toma. Perfecto el árbitro. Ingenuo Vargas. Qué increíble lo de Vargas. Perfecto el árbitro Baldassi. Se va expulsado el colombiano. Astrada miró porque está preocupado por la lesión de Ameli. Ameli se toca el muslo. Ataca River, González, se pasó Caña, viene González, Lucho. ¡Gol! ¡De River! Lo hizo Lucho González. En ese hueco, en ese callejón, dejándolo a Clemente en el camino, saca un zapatazo impresionante. Y River empata el partido largo, gana el corto 1-0. Y cada vez hay más emoción en el Monumental. A sacar la pelota Villarreal. Ganando 1-0. Usain. Se desprende Montenegro. Ahí está el Rolfi metiendo para López, Schiavi López, ahí está López, a Bondancieri. La primera que ataca en serio el pasto a Bondancieri. Roja. Zambuesa. Roja para Zambuesa por hablar. Ah, no. Roja para Zambuesa por hablar. ¡Uy, qué tonto este chico, por Tadeo Dios! Hizo expulsar a Zambuesa. Ah, bueno. Hernán Díaz, Astrada. Caña corrió a hablar con Bianchi. Va buscando Schiavi. Salas que cae y pierde. Villarreal, ¿para usted chino? Perea. Para mí Tevez. ¿Para usted miembro? Ya te digo. Aquí está Cángele. Se viene Cángele. Sigue Cángele con el centro atrás. Ahí está. ¡Gol! ¡Tevez! A los 43 minutos y medio, empata el partido en el Monumental. Alguien de Boca se va expulsado. Tevez. Tevez pone. Boca 1, River 1. Tevez lo hizo. A los 43 minutos. Increíble todo lo que ha pasado. Realmente para la película que vamos a vivir. Tantas emociones, tanta locura, tanta incertidumbre. Y esta emoción final, este gol de Tevez, que se me ha expulsado además. Tevez, el mejor jugador, coincido con Mariano, el mejor jugador de la cancha, después de la gran acción de Cángele, cuando River se había quedado 9 contra 10, producto de la ingenuidad, el zurdazo arriba, y Boca empata el partido, Cángele la va a meter atrás, no llega Fernández, viene el centro, le da, como viene Tevez de zurda sobre Nasuti,
y Boca lo empata, Boca lo gana aquí el partido. Señoras y señores, gana Boca en el global. Se va Barros Esqueloto de la cancha, Chilo. Ingresa en su lugar el número 5, Pablo Álvarez. Otra vez, Nasuti no llega y Tevez le pega como viene de zurda. Arriba y Boca está ganando ante el silencio de 70.000 almas. Atención, la mete Cabenagui. ¡Nasuti, gol! ¡Gol! ¡De River! Lo hizo Nasuti a los 49 minutos del segundo tiempo, señores. Pone la victoria de River. River 2, Boca 1. Nasuti lo hizo con este resultado a los penales. Un partido impresionante. La desvían de cabeza, la toca Nasuti, que está solo, lo había perdido Schiavi. 2-1 para River, 2-2 en el global, nos vamos a los penales. La película del 22 por Fox. Agarrate, porque levantó el banderín Tadeo y todo el banco le gritó el gol a él. No lo ve ahora Baldassi. Qué bien la peinó Montenegro, a Boca le hizo el gol River como en el campeonato, dos veces de cabeza. Montenegro iba a sala, Montenegro, Perea y está González, Villarreal, Perea la carga Boca, parecen soldados, se viene con el balón, atención Perea y lo corre Lucho y lo tira de atrás, roja, tiene que ser esa. Amarilla, no, Baldassi, esto es roja, Sí, esto es roja. Tarjeta roja, es roja en roja. Cualquier lado. Allí va, se adelanta sala, gol de River. Adivinó el pato Bondancieri, sala la metió, River 1-0 en los penales. El toque, el zurdazo, casi la manotea. Le va a pegar el flaco Schiavi, acomodándose Lux. River 1-0 arriba, atención. Así va el flaco, gol de Boca, lo hizo Schiavi 1-1, creo que la manoteó Lux. Que trata de tomarla con la derecha, ¿no? Así va, Montenegro, gol de River, lo hizo Montenegro, volvió a adivinar a Bondancieri. Al lado del palo derecho de Bondancieri. Qué sufrimiento para los de River. El turno para Álvarez, el pibe de Boca. Ingresó en el segundo tiempo. Ahí está Luz mirándolo. Así va Álvarez. ¡Gol de Boca! Lo hizo el pibe Pablo Álvarez. Esto está 2-2. El arquero se inclina y él la pone en el medio del arco arriba. Cabenagui para River, señores. Atención, 2-2 la serie. Así va Cabenagui. ¡Gol de River! Volvió a adivinar a Bondancieri. 3-2 River. Que adivina dónde tiene que ir la pelota y entra tan pegadito al palo. 3-2. El turno de Ledesma. Así va Ledesma. ¡Gol de Boca! Lo hizo Ledesma. 3-3 la serie. Recto. Lucho. ¿Habrán pateado penales en la selección entre Lucho y el pato Bondancieri? Así va Lucho. ¡Gol de River! Lo hizo Lucho González, 4-3. Llega inclinado y la acomoda sobre el otro costado. Le va a pegar Burdizo a la pelota. Así va Burdizo, gol de Boca. Lo hizo Burdizo, 4-4, un penal para cada una. Va para River. El turno de Gastón López, Maximiliano Gastón López. Así va, la orden del juez, va López, atajó a Bondancieri. Atajó el pato a Bondancieri, señoras y señores. Boca tiene la chance con Villarreal para ir a Once Caldas para jugar la final otra vez de la Toyota Libertadores, miembro. Ahora la chance la tiene Villarreal. El arquero toca a la izquierda, da un paso adelante y la saca. Y aquí estamos ante la posibilidad de tener el finalista. Así va Villarreal. ¡Gol! ¡Gol!
Real. Le ganó por penales 5-4. Boca elimina a River. Boca vuelve a la final de la Toyota Libertadores. Su rival serán los colombianos de Once Caldas. Boca sigue y sigue y sigue. Milagro y milagro y milagro. Boca es grande, señores, en la Toyota Libertadores y en este continente. La final, Boca. Finalmente Boca se clasificó finalista ante un enmudecido Monumental y repitió lo hecho 4 años antes, cuando también eliminó a River, pero en los cuartos de final de la Libertadores con aquel recordado gol de Martín Palermo.